¡Gurizada! ¡Eh! ¡Eh, gurizada! ¡Por el suelo! Thank you.
De acto y vamos a pedir un fuerte aplauso porque en pocos minutos más vamos a tener la parte oratoria del doctor Julio María Sanguinetti. También vamos a tener la parte oratoria del diputado Luis Antonio Hierro López. Tenemos entre todos... Cita. De todas formas, les digo que cuando ayer entramos a Rivera vimos un cartel que nos pareció muy significativo y que decía: Sanguinetti, no te olvides de los más necesitados. Y ahora cuando llegamos a Tranqueras, la directora del liceo nos decía que no nos olvidemos de la enseñanza, que es imprescindible que el gobierno tenga en cuenta para que tenga mejores recursos, para que los maestros tengan mejores sueldos, para que los jóvenes tengan mejores oportunidades. Y yo les digo que el vallismo no se va a olvidar de ninguna de esas dos cosas. No nos vamos a olvidar de los más... Qué tristeza que tiene otra vez, porque el productor siente que no tiene el amparo del Estado para producir y para trabajar. Es decir que estamos templando nuestro ánimo para acercarnos al año electoral, no para contestar los agravios que nos lanzan desde el gobierno del Partido Nacional, sino para decirle a los urbanos... que representando a la Comisión de Damas de Sectores que apoyan la candidatura del doctor Sanguinetti, de Tranqueras, tres niñas, Carla Paola, Carmen Amelia y Ana Janet, harán entrega de un obsequio al futuro presidente, doctor Julio María Sanguinetti. Fuerte y fuerte el aplauso. Cuidado, ¿eh? Amigos, amigas de Tranqueras, en esta mañana lluviosa, lloviznosa más bien, es sin duda una gran alegría ver esta caravana, verlos a todos ustedes y empezar por contarles que ayer en la ciudad de Rivera vivimos una jornada cívica realmente impresionante. No solo porque se realizó una gran asamblea, sino porque se produjo una caravana como yo no recordaba. Como yo no recordaba en tiempos electorales, mucho menos un año antes. Una caravana realmente impresionante. No solo por los vehículos, por la gente que iba, sino por
el entusiasmo, la fe, la esperanza, la alegría espontánea con la cual la gente salía de sus casas y se sumaba a esa expresión cívica que fue una especie de pueblada afectuosa y cariñosa. ¿Se imaginan que para mí es muy reconfortante ver ese espectáculo? Para quien ha volcado toda la vida al esfuerzo cívico, al esfuerzo político, para quien, como en mi caso, tuvo la enorme responsabilidad de conducir al país en tiempos tan difíciles como la salida de la dictadura y tuvimos que asumir aquella transición institucional, aquella obra de pacificación de los espíritus y aquella obra de reconstrucción económica, luego de aquel del país que había quedado en el año 82 en el estado de postración de aquella famosa tablita que dejó a la agropecuaria endeudada, a la industria en quiebra, al país en el pasado. Si eso hicimos entonces, con cuánta más razón ahora seguiremos hacia adelante mirando hacia el mañana y no revolviendo en las historias viejas y en los viejos odios que podamos tener los uruguayos. Amigos de Tranqueras, amigas de Tranqueras, a todos ustedes un gran abrazo, el agradecimiento de esta recepción tan calurosa y decirles que seguiremos adelante luchando a lo largo de este año, que tenemos un año para luchar el electoral. Doctor Sanguinetti, ¿cuáles son las principales diferencias que usted marca entre el actual gobierno y la interpretación política que hace el Partido Colorado para el futuro mandato? Nosotros no hacemos diferencias ni marcamos diferencias. Ustedes saben que desde que salí del gobierno no he participado del debate político, no he dicho una frase ni a favor ni en contra del gobierno actual, no he dicho una frase comparando el gobierno actual con el gobierno anterior ni con el gobierno que vendrá. He prescindido del debate político, no por cierto porque no tuviera deseos naturalmente de debatir, sino fundamentalmente porque hemos querido ser un factor de unidad y no un factor de discordia. Eso sí, así como no hemos participado del debate, hemos sí activamente trabajado para la recomposición de nuestro partido y para que él pudiera ser, como ya lo muestra todas estas multitudes que se convocan, una expresión de fe y de esperanza, no solo para los colorados, sino para todos los ciudadanos del país. Ya mirando al Mercosur, ¿cuáles son las expectativas, las grandes expectativas para el Uruguay y para nuestros departamentos? El Mercosur es riesgo y es esperanza, ambas cosas a la vez. La esperanza de poder construir con mucho esfuerzo un mercado común. El riesgo, naturalmente, que representa una aventura de este tipo, en que tendremos que ir paso a paso, en el que tendremos que ir asumiendo las etapas sin que los países grandes, con producciones a veces cuantitativamente muy fuertes de ciertos productos, puedan desfondar o llevar a la quiebra a sectores importantes de actividad nuestra. Algunos quizás tengan que reconvertirse, pero en todo caso es una tarea difícil, es una tarea riesgosa, pero es también una tarea esperanzada. No me ubico en una actitud escéptica, al revés, creo que el Mercosur es una gran apuesta hacia el futuro, pero sí me ubico en una posición realista y digo que tendremos que actuar con mucho realismo para que realmente no sea el Mercosur un proceso de caída, de vaciamiento de las actividades productivas del país. Para finalizar, doctor Sanguinetti, su saludo, su mensaje a la población de Tranqueras especialmente y también al departamento que nos mira de cara al 95. Ante todo, agradecerles muy calurosamente
la recepción que nos han brindado. Realmente ayer en la ciudad de Rivera, le diría sin ninguna exageración que la caravana es la más grande que yo viví en mi vida política ya larga. El acto fue un acto muy importante sin ninguna duda, pero hubo en Rivera otros actos iguales y aún más grandes. Pero caravana como la de ayer nunca había visto, una expresión cívica realmente muy impresionante que nos conmovió mucho y por eso la queremos muy especialmente agradecer. Y agradecerles a todos y decirles simplemente que estamos comprometiendo nuestro esfuerzo, todo el esfuerzo que podamos tener, toda la experiencia que podamos tener para ponerla al servicio del país. A esta altura de nuestra vida ya no son ambiciones las que nos puedan mover después de haber tenido, de haber ejercido la primera magistratura. Ya no hay ascensos en la carrera política que conquistar. Lo que sí hay es la vocación de servicio y el deseo de seguir adelante. Su voz de aliento para Canal 2 Tranqueras, que es un canal que va a través del sistema Tranqueras Videocable, un sistema de comunicación nuevo y que está haciendo punta en la televisión del país. Bien. La voz de aliento es estar aquí, usando el medio, lo cual agradecemos, y también diciéndoles que precisamente creemos en la comunicación. Yo soy periodista, más bien de la vía escrita, pero creo que es muy importante que haya esta pluralidad de oferta, diríamos así, que le permite a la gente acceder a ideas y a informaciones. Muchas gracias. Pero me mató la nota usted. Y me sacó la máquina de foto delante de la cámara. Yo quiero sacar una foto por usted. No, yo quiero siempre a él. Douglas.